Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo día de cuarentena, de aislamiento. Como les comenté ayer, no hicimos compras así masivas porque tenemos una persona que nos abastece los productos, pero esta persona no vende ni frutas ni carne, ¿no? Entonces ayer Sergio fue y compró para 2 o 3 días. Y yo tengo que ir a comprar ahora a la farmacia un jarabe para mis hijitas que están con un poco de tos. Y no quiero que esa tos se vaya a poner más fea y tener que acudir a un centro de salud. No quiero. Entonces voy a comprar esa medicina que siempre toman y voy a comprar un poco de fruta, que no hay. Y algunas cositas, ¿no? Como aderezos, ¿no? Que no hay. Así que voy a salir con mi cuñada porque ella también va a comprar para abajo, para su familia. Y yo compro para la mía. Y bueno, el día está bonito, la verdad, está con solcito. Ayer sí estaba súper nublado, pero hoy está con solcito. Y bueno, yo siempre acá viendo las noticias para informarme un poco, ¿no? Hoy sí se ha acatado un poco más de orden, hay mucho más orden que ayer, pero aún así sigue saliendo muchísima gente a las calles, entonces esperemos que haya un toque de queda pronto, ¿no? Así que ya les mostraré cómo están los mercados. Voy a ver también los precios, cómo han subido o no, y espero encontrar lo que voy a ir a comprar también. Erika, saluda. No puedo respirar, no importa. Bueno, hoy preparé tallarines rojos de pollito. Yo el pollo lo corto así picadito para que mis hijitas puedan comerlo mejor. Y bueno, le pongo zanahoria. Bueno, ahora sí vamos a almorzar. Amor, tú sí puedes salir en el video. Saluda. ¡Saluda, bonito! Ay, cuando no duele. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestro día. Y bueno, hoy voy a ponerme a limpiar mis estañitas. Tengo acá varios pares que quiero limpiar. Y también tengo estas individuales, que en realidad me las puse hace poco, hace un día más o menos, pero con el pegamento permanente, las una por una. Estuve una semana, un día o casi 10 días, y ya me las quité. Entonces quiero guardarlas porque en realidad algunas están muy buenas. Solo quiero removerlas, lo que es el pegamento, y guardarlas aquí. Obviamente para mi uso personal, no para clientes, ¿no? Y aquí voy a guardar las otras pestañitas. Así que vamos a hacer eso.
está. Haciendo su cuarentena con ejercicios, dice. Chico fitness, según él, ¿no? ¿No? Según tú, fitness.